Good morning, dear students and parents. For today, we have the activities for tercero bachillerato, week 18, semana 18. Well, as I told you, we are working with the modules from Recursos 2, Ministerio de Educación, MINEDU. Yeah? Let's see what are the activities for this week. So, remember, go to the main website, Unidad Educativa del Milenio, Dr. Pedro Raúl Vera Vera, go to Lengua Extranjera, which is on menu, Lengua Extranjera, and then appear this site, okay, immediately show up this one, and then you go to tercero bachillerato, right here, then you click on this, and you go directly to this site, módulo pedagógico 1, number 1, immediately you go to this, okay, site. Based on this week, we are working on page number 8, okay? On page number 8, we have the following. Lesson B, communication and cultural awareness. Idioms. Idioms are short expressions that are metaphorical in nature and are used in everyday life to express ideas or situations. Many times they cannot be translated literally from one language to another because they lose their meaning. They also have a strong cultural component. Okay, tenemos ahí un ejemplo, ¿verdad? Idioms, lo tenemos en todos los idiomas. Por ejemplo, en español, cuando te llegasen a preguntar, y no se lo puede traducir literalmente, ¿no? La frase, y hola, ¿cómo estás? Ah, estoy de lujo. O sea, ¿estás de lujo? ¿Será que estás vestido con un terno, un tuxedo? No. Estás súper bien, ¿ok? Estoy de lujo, ¿ok? Estoy chéverísimo. ¿Ya? Entonces, esos son idioms, son expresiones las cuales no se las puede traducir literalmente, como dice, ¿ya? Pero tienen un significado, ¿ok? Aquí tenemos una imagen. I've got your back, ¿ok? No es igual a I've got your back, ¿ok? Si te das cuenta, en la imagen es diferente, no es igual, ¿ok? Te di una sorpresa de repente, ¿no? I got your back and I've got your back. Son dos cosas diferentes, pero es acorde al contexto, ¿ya? La situación. Vamos a ver más ejemplos en donde vamos a aclarar más este tema. Bien, tenemos dos actividades. Read the text as a class and discuss the possible meaning and phrasing blue with your teacher. Ok, tenemos aquí nombres de películas, más que nadie, en expresiones, ¿no? Teresa, are you getting cold feet, Simon? And Simon responded, no, no, I'm not getting cold feet. En este caso, cold feet, significa si estás nervioso, estás espantado, ¿ok? En este caso, I can't wait to marry you and make babies with you. Por la situación se refiere a que le pregunta, ¿estás nervioso? ¿Estás asustado? Y porque se va a casar. Dice, no, no puedo esperar en casarme y ya quiero hacer bebés contigo. Give me a daughter who looks like you. Quiero un bebé que se parezca a ti, que sea como tú, ¿no? Entonces, cold feet, en este caso, vendría a ser ese significado, ¿no? Vendría a tener ese significado. Y, bueno, vamos a utilizarlo. Como en todas las semanas anteriores, te pido que hagas un documento de Word para ejemplificar la actividad. Next, we have number 2. Write your own mini dialogue incorporating one of the ideas you just learned. Okay. Vamos a hacer un diálogo en donde vas a incorporar al menos uno, ¿no? Ojalá, si quieres todo, sería fantástico, ¿ok? Tenemos un vocabulary, translate and tick, ¿ok? Translate, convert text from one language to another. Incluso te voy a demostrar el uso de un diccionario, te lo dejo en la descripción del diccionario, al igual de como del website de la unidad educativa, para que vayas directamente al módulo, ¿no? Y tick, the movement of the hands
on a clock, ¿ok? Ahí está el famoso el sonidito de la manecilla del reloj, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir. I'm gonna go to the another screen. Okay, here there is. Okay, aquí tenemos, no te olvides hacer un documento de Word como este, puedes hacerlo mejor, en donde está, pones que es la semana 18, recuerda que ya nos acercamos a la revisión del portafolio digital, nombre, ya, escribes tu nombre, Marcos, y no eso, ¿no? Si en el caso yo fuera un estudiante, ya, por ejemplo, puedo ser C o D, ¿ya? El tema, idioms, ¿ok? Idioms. Idioms. Ya, y la destreza que vamos a utilizar es speaking, communication, el cultural awareness, ¿ok? También vamos a hacer sobre el tema cultural. Te dejo ahí los enlaces en la página número 8 de la actividad de hoy, ¿sí? Y te dejo el enlace del el módulo también. Ahí está el ejemplo que estaba en el texto. Y bueno, vamos a hacer. Number one, read the text in a class and discuss the possible meaning of phrase in blue with your teacher. No estamos en clase, pero sí puedes trabajar con tus compañeros, ¿no? Te dejo el enlace, como te dije, de un diccionario de Cambridge. Ya te voy a explicar cómo usarlo y te va a salir las respuestas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos de Guess Who, ¿ok? El ejemplo que estábamos leyendo, ¿no? Teresa en Simon. Y bueno, en este caso ya sabemos el significado de cold feet, si te sientes nervioso, asustado, ¿no? Por ejemplo, voy a dejar de compartir aquí y nos vamos al website de Cambridge, que te dejé el diccionario, que es muy bueno, lo recomiendo, ¿ya? Y puedes utilizarlo siempre para este tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí está, ¿ya? Y, por ejemplo, voy a escribir ahorita cold feet. Ya, como sale, o cool fit, cualquiera de los, y mira, ahí sale, get cool fit, y ahí te sale, to suddenly become too frightened to do something you had planned to do, especially something important such as a getting married, ok, de repente algo que vas a sentir mucho miedo, temor, mucho susto, ok, por hacer algo que tú ya has planeado, ¿ok? En hacer, especialmente muy importante, tal como un ejemplo, tal como casarse, ¿no? En estar en matrimonio, ¿ok? Justamente el ejemplo se trata de matrimonio. No siempre puede ser que vas a dar una conferencia, una charla y también te sientes cold feet, ¿ok? No te olvides utilizar get cold feet. El get se lo puede conjugar como está en el diálogo, ¿no? Entonces, vamos nuevamente a la actividad y si te das cuenta, get, aquí está el get, ¿ok? Es completa la palabra get, ¿ok? Eso es lo que aquí estamos utilizando, present continuous, en manera de futuro, ¿ya? Are you getting cold feet? ¿Ok? Bien, ya sabes el significado, ¿no? Y así vas a ir identificando. Esta también, is your setup or don't, también la vas a poner ahí, ¿ok? Te va a salir el significado, ¿ya? Si lo quieres ver, vamos a ver, o quieres ver el otro, no hay problema. Eso, tú cópialo y lo pones en el diccionario de Cambridge y lo vas a evidenciar, ¿ok? Entonces, podemos revisar la actividad, por ejemplo, 2. Si quieres, vamos a hacer esto. Vamos a copiar nuevamente aquí, vamos a ver de qué se trata el significado de los dos. Mira, aquí tengo easier set than done. Es un nivel muy avanzado, C1. Set when something seems like a good idea, but it would be difficult to do. Okay? Se dice cuando algo parece que es como una buena idea, pero sería difícil de hacerlo. Okay? Tenemos un ejemplo incluso. Why don't you just ask Simon to pay? That's easier, say that one, okay? Porque no siempre algo que le puedes preguntar, le preguntas a alguien que pague, es fácil decirle, pero que lo haga, es complicado, ¿no? Entonces, bien, con esos dos ejemplos, y así te va a pasar con todos, vas a poder avanzar con la tarea, ¿no? La actividad.
Bien, en la segunda te pide write your own mini dialogue, incorporate in one of the idioms you just learned. Entonces, yo hice uno como ejemplo, ¿ok? Marcos and Daniel, por ejemplo. Hi, Daniela, how are you today? Pretty cool, thanks, but I'm a little, cold feet because next week I will get married. Marcos, awesome, congratulations, and do not worry because get married is something good, and so on, bla, bla, bla. Ok, y ahí tú vas completando. En este caso tomé uno, si voy avanzando, voy avanzando con más expresiones o idioms, ¿no? Entonces, aquí está el diálogo, como ejemplo, puedes tomarlo para escribir el tuyo, ¿ya? Y tenemos el vocabulario que ya te mencioné, translate and take, ¿ok? Well, don't forget to keep your information, your digital portfolio, and coming soon we are going to be checking all of this, your material, all right? Thanks a lot for your attention. See you next time. Goodbye. Any question, let me know. Goodbye.